Y tras este breve descanso, Falla su Belecer regresa con una nueva entrevista, en esta ocasión a presidentes de estamentos falleros, como es el caso de hoy. Esta tarde tenemos el gran honor de contar con la presencia de don Jesús Hernández Motes, presidente de la Interagrupación de Fallas de Valencia, lo que es su segundo ejercicio al frente de esta institución. Buenas tardes, Jesús, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Encantado de tenerte con nosotros. Nada, el placer es mío, hombre. Segundo año al frente de la Interagrupación, ¿no es así, Jesús? Correcto. ¿Podrías contarnos cómo surgió la idea de crearla? Crear la Interagrupación. La Interagrupación, además, ayer justamente lanzaron esta pregunta en la Junta de la Interagrupación de cuándo se había fundado y salió, creo que sobre el 85, 86. Y al final esto es se junta lo primero y la primera idea principal, como todas las agrupaciones, para intentar conseguir compras en conjunto y abaratar costes, etcétera, etcétera. Y creo que también al final es un colectivo que está al margen de lo que es Junta Central Fallera o del servicio oficial, y se crea pues como están las empresas y los sindicatos. O sea, aquí hacía falta un sindicato, ¿no?, el cual pues pueda defender en algunas ocasiones o cuando se cree conveniente, pues pueda defender el mundo del fallero. Muy bien. Y eso es la interagrupación. ¿Y en la actualidad cuántas comisiones falleras están integradas en la Inter aproximadamente? Creo que son 22 agrupaciones, si no me equivoco, ¿no? 22 o 23 esperemos ser dentro de poco. Valencia, sí. Burchasot, Mislata, sí. Cuart, Chirivella. Un grupo muy numeroso, casi 100.000 falleros, tengo entendido, ¿no? Sí, somos casi 100.000 falleros, estamos 340 fallas prácticamente agrupadas. Además, ayer tuvimos el honor de contar también con la nueva comarcal que se ha montado del Horta Sud y estuvo en la Junta de la Interagrupación porque quieren colaborar mucho con nosotros a partir de ahora, que estamos hablando de 100 comisiones más de las poblaciones del sur de la provincia de Valencia. Y ahí estuvieron con nosotros muy amablemente, intervenían con nosotros, están viendo lo que es la interagrupación y muy bien, la verdad que... Yo creo que con la unión que se está consiguiendo y el trabajo de todos, pues tenemos una fuerza que sabemos que existe, pero nos falta demostrarla. Muy bien, a eso entraremos ahora. Luego me contarás un poco el tema de la visibilidad, que eso es importante. De cualquier forma, damos muchas veces cosas por constatadas que desconocemos, así para que nuestros oyentes sepan cuáles son realmente las tareas que realiza en su día a día la interagrupación. Pues reuniones varias, prácticamente diarias, primero con los grupos de trabajo que tiene la propia interagrupación, pues estudiando y analizando puntos de la fiesta, que a lo mejor pues se piensa que pueden haber algún cambio, alguna variación. Y entonces pues hay una serie de personas que se reúnen semanalmente únicamente para hacer estos estudios. Concretamente ahora va a salir el de la clasificación de fallas, ¿vale?, que se ha convocado al día 2 de junio a una reunión a todos los presidentes de Valencia, que es un trabajo que llevamos un año con él, ¿vale? Todos los colectivos del mundo de las fallas en Valencia, todas las federaciones, falleros de a pie, pues los centramos, la interagrupación, en un punto. Se han estado haciendo sus reuniones durante un año y ese trabajo realizado pues se va a hacer público ya para ver si conseguimos que se apruebe para cambiar el sistema de clasificación. ¿Cómo funciona la central de compras falleras? Esa iniciativa que se trataba un poco de ahorrar a las comisiones un coste que al final se agradece, porque en estos tiempos de crisis, Jesús, cualquier iniciativa de este tipo es muy loable y muy agradecida por parte de las comisiones, supongo. Pues la verdad es que ahí está, hay muchísimas comisiones que sí que se acogen, no a todas las ofertas, algunas se van cogiendo. La verdad que cuesta mucho, ¿vale? Las comisiones están acostumbradas a tener sus proveedores habituales y es muy difícil el cambio y hacer unas compras generalizadas, ¿no? Pero cada vez se va notando que sí que van entrando más, van preguntando más. Y al final esta central de compra está sirviendo para otra cosa. Y es que aunque no compren al que ha ofertado, al proveedor suyo le dicen ya, pero es que yo tengo esta oferta. Claro. Entonces por lo menos sí que está sirviendo para abaratar costes. Que es lo que se busca y se pretende. Que es lo que se estaba buscando. Efectivamente, claro, muy bien. En el día a día es complicado comandar esta institución, al ser tantas agrupaciones, tantas comisiones, tantos presidentes. Quiero decir, la comunicación es fluida, es difícil, no es difícil, te resta de vida social y privada, Jesús, porque al fin y al cabo yo entiendo que esto es porque uno quiere, ama la fiesta y le tiene que dedicar parte de su vida personal. Mira, yo he estado 10 años presidiendo mi comisión de falla, a la que pertenezco, 5 presidiendo la agrupación, que aún presido, y el estrés que conlleva la interagrupación no lo había tenido jamás. Te entiendo. Jamás. O sea, yo, la agenda de la fallera mayor y de la corte es extensísima, pero yo no sabía lo que era la Inter hasta ahora. Y nosotros ahora hemos tenido que nombrar un delegado de agenda porque es tremendo. O sea, hay días de 4 y 5 sitios a los que se nos demanda que estemos. Nosotros, como dijimos ahí en la Junta, algo estaremos haciendo bien. Cuando en todos los sitios se nos pide que estemos, algo tenemos que estar haciendo, por lo menos están empezando a escuchar y a relacionar a la Inter con el mundo de las fallas, que era uno de los grandes problemas que teníamos, y es que no se conocía.
y ahora prácticamente la totalidad de los colectivos de la ciudad nos han llamado para reunirnos con ellos. Hemos hablado con todos. Bueno, sabemos que la historia de la Inter también ha sido un poco de idas y venidas, agrupaciones sí, que se van, agrupaciones que vienen. ¿Podemos hablar que ahora estamos en un periodo de cierta estabilidad gracias al trabajo que estáis realizando? Sí, la labor grande la hace mi antecesor, Antonio, porque es el que une a todas las agrupaciones otra vez. Hoy en día estamos todas y es Antonio el que hace esta labor de conseguir unificar otra vez la interagrupación. Él lo deja, yo me planteo entrar y mi idea es pues eso, potenciarla y ahí que sea una imagen mucho más pública y que la gente la conozca. Y parece que se está consiguiendo. Y en cuanto a la organización interna de lo que es la Inter, rodearse de una buena junta directiva es importante, Jesús. Lo más importante. Uno de los problemas que a lo mejor existían en la Inter estos años anteriores era la poca gente que estaba en esas juntas directivas. A lo mejor estábamos hablando de 5 personas, 6 personas. Y el trabajo que conlleva, si quieres hacerlo, necesitas muchas. Yo entré y empecé a llamar por teléfono a personas de diferentes comisiones de toda la ciudad, explicando el proyecto, a ver si se querían implicar para dar un cambio. Me encontré con la grata sorpresa de que todos, además que no, creo que no tuve ningún no. Y personas que no conocía absolutamente de nada, únicamente de nombre, pero les llamas y les dices, oye, el proyecto es este, yo sé que tú eres fallero, eres un buen fallero, de oídas, porque no he coincidido contigo, pero quiero que vengas a este proyecto si te gusta. Y nadie dijo que no. Ahora somos 23 personas en la junta directiva. Ajá. La verdad es que es una maravilla. Es una maravilla porque saben muchísimo de fallas, trabajan muchísimo, aman su fiesta y luchan por ella. ¿Y crees que es necesario renovar cargos cada año o consideras que si el trabajo está bien hecho, ¿para qué cambiar? Si todo funciona y rueda, adelante. Lo que funciona no hay que cambiarlo. ¿Quiénes componen tu junta directiva? Para saber, me imagino que son presidentes de comisiones, presidentes de agrupación, un poco. Tenemos de todo, empezando del secretario de la interagrupación, que es Pepe Inat, es fallero de Santa María Micaela, él fue presidente en su momento de su comisión, y después tenemos a 4 vicepresidentes, Juan Bosco, Miguel Llago, que es el primero, que él fue presidente de Oltá, Juan Ramón Jiménez, el vice segundo que tenemos a Pedro Pons, que es fallero, ahora fallero, antes era presidente de agrupación, pero ya no es, y él es fallero de Sagunto Padre Urbano, el vice tercero que es Guillermo Serrano. O sea, gente con mucha experiencia en el mundo de las fallas. Sí, totalmente. Sí, la meta que yo tenía era que todo el que entrara a pertenecer tenía que tener una experiencia para poder luchar y cuando habláramos con alguien que se supiera lo que se está hablando. Contrastada, ¿no? Supongo. Correcto. ¿Qué periodicidad tienen las reuniones de la Inter? ¿Es una vez al mes? ¿Depende si hay un asunto urgente? Quiero decir, ¿en esa reunión los presidentes de cada agrupación van por su lado o intentáis unificar y ser un poco el altavoz de todos? No, siempre se intenta unificar. Nosotros nos juntamos una vez al mes con lo que es la asamblea de la Inter, con todos los presidentes. Ajá. Presidentes y acompañantes, porque nunca suelen venir solos, siempre viene con más gente. Y aparte la junta directiva, pues nos juntamos también una vez al mes, o 2 veces, o 3, o 4, o las que nos hacen falta. Si hay semanas tranquilas, pues no nos juntamos, y si hay semanas que hay mucho estrés, pues a lo mejor nos hemos visto 2 veces. O sea, es depende, la verdad es que estamos los 23 a disposición entera del trabajo que necesitan las fallas. Muy bien. Fruto de estos acuerdos vio la luz la respuesta que disteis a la Federación de Hostelería. Lástima que esta unanimidad no se dé en otros temas, ¿no, Jesús? Sí, la verdad es que es una lástima. Si el mundo fallero estuviera unido, lo repito como antes, automáticamente no sabemos la fuerza que tenemos. Somos un colectivo tan sumamente grande, tan sumamente fuerte, pero es que es económico, es un motor de esta ciudad. Por supuesto. Las fallas somos un motor de esta ciudad. Somos un motor social entero. Hacemos infinidad de actos solidarios y benéficos, infinidad. Si no existieran las fallas, ¿quién iba a cubrir toda esta serie de gastos? No solo somos una fiesta que se dedica a cortar calles. O sea, la cantidad de actos solidarios que estaremos hablando alrededor de 500, en la ciudad de Valencia, de 500, 600 actos solidarios o benéficos, 500, 600 actos solidarios o benéficos al año, no se puede calcular la cantidad de miles de euros que estamos otorgando a estas entidades. Alimentos, juguetes, ropa. Es que se hace tantísimas cosas. La lástima es que esto no lo quiere vender la prensa o no sabemos el por qué no salen esta serie de titulares. Que nos encantaría. Nos encantaría que en lugar de
tal vecino una denuncia contra tal falla por ruido. No, hay que decirle a los Hay que remar en la misma dirección todos. Eso lo tengo clarísimo y nuestra línea editorial siempre va por ahí. No solo está en hacerlo, sino en decirlo, en que seamos más visibles, ¿no te parece? Sí, el problema es que decirlo sí que se dice, porque sí que se dice. Y prácticamente todo lo que sois medios falleros, creo que todos lo diariamente. El tal falla va a recoger alimentos. El tal falla colabora con Cáritas. Es continuamente, diariamente. El problema no está ahí, el problema está en los medios grandes, en los medios nacionales o autonómicos o efectivamente, sí. Que son los que tienen unas tiradas enormes, de los que prácticamente el 50%, a lo mejor el 60% de la ciudadanía diariamente está leyendo esto, tanto los diarios como hoy en día, porque ya no tenemos Canal No, ahora volverá, pero tampoco se nos hacía caso desde Canal No en su momento. Y es lo que nos hace falta, que estos grandes son los que tienen que defender a las fallas y publicar cosas buenas del mundo de las fallas. Muy bien. Os definís como el estamento aglutinador de la mayoría de las fallas de Valencia. ¿Se podría decir que la Inter es el valedor y velador de las fallas de Valencia desde el punto de vista cultural y social? ¿O es más el altavoz y portavoz del mundo fallero ante Junta Central Fallera, Jesús? Es un altavoz y vamos, es como he dicho antes, es un sindicato. Es un sindicato de cuando el mundo de las fallas ve algo que no gusta de lo que el patrono en este momento es Junta Central Fallera, claro, y dice o quieren hacer, pues por supuesto está el defensor del fallero, que es el que tiene que intentar defenderlo. Y para eso está la Inter, para defender al mundo de las fallas. ¿Y dónde empieza y acaba la autonomía de los falleros, Jesús? Porque aquí hay un problema grave, y es de saber exactamente hasta dónde puede llegar el fallero. Hasta la puerta de su casal, hasta la puerta de su agrupación, hasta la puerta de la Inter. ¿Qué puede hacer la Inter para que la voz del fallero de base... Si los propios presidentes de agrupación nos implican, si los propios presidentes de falla nos implican y el propio fallero de base nos implica, es muy complicado. Lo explicaré. Primero, el presidente de agrupación tiene que transmitir a todos sus presidentes cuando hace las juntas de agrupación lo que se habla, lo que se dice, no solo los acuerdos, todo. O sea, hay que hacer una comunicación fluida de lo que ha sido esa reunión. A continuación llega el presidente de agrupación, lo tiene que transmitir a todos los presidentes. Pero luego llegamos a la siguiente escalón. Es que los presidentes de falla tienen que transmitirlo exactamente igual a su comisión para que conozcan ese trabajo. Problema, el fallero de base, el que va a las juntas, mayoritariamente hoy por hoy, pues la junta quieren que dure 10 minutos, 15 minutos y que se hable poco. Al final lo que importa es pasárselo bien, el soparé, tomarse la copita, jugar la partidita o hablar con los amigos, y no me hagan la junta muy larga porque... Luego el tema de comunicación es fundamental. Nosotros ahora, con respecto a esto, pues estamos yendo agrupación por agrupación informando de los proyectos para que, porque era uno de los grandes problemas, era este. Sí, nosotros hacíamos las reuniones, hacíamos nuestro trabajo, pero luego informábamos a los presidentes de agrupación. Ahora, aparte de hacer eso, pues nos hemos brindado a visitar a todas las agrupaciones que quieran. Bueno. Y estamos yendo agrupación por agrupación informando de los proyectos, recogiendo información de todos los presidentes, saber cuáles son sus inquietudes, analizarlos para que después pues este grupo directivo o los grupos de trabajo que se monten analicen todo y digamos, bueno, vamos a ver, las fallas en general demandan esto. Vamos por ahí. Vamos por ahí porque nos lo están demandando. Claro, pero sí, siempre recogiendo información. Y para recoger esa información, pues nosotros hemos tenido que salir a la calle e ir a buscarla. Pedagogía totalmente, y pedagogía. Totalmente. Es fundamental para ser visibles, Jesús, estoy de acuerdo. ¿Está la vida fallera excesivamente politizada, en tu opinión? ¿Qué piensas sobre esto, Jesús? Totalmente. Por desgracia, políticos tienen que empezar a entender que los falleros no queremos saber nada de política. Tienen que empezar a entenderlo, lo primero. Los falleros, somos falleros, y dentro de una comisión pueden haber 50 creencias políticas. Claro. Y todos sabemos convivir perfectamente. El problema es que cuando desde la mesa a la cúpula se cree que nosotros somos políticos, es cuando viene el error. Nosotros cuando lanzamos una queja o reivindicamos algo, no se hace por conciencia política, se hace por sentimiento y porque creemos que es lo que quieren los falleros. Es más, o sea, el año pasado cuando salió el tema de los versos famosos, que se defendió en las comisiones de falla que trataron el tema, la mía fue una de ellas, allí como en todas, hay de todos los aspectos políticos, de todos los partidos. Y sin embargo salió por abrumadora mayoría el defenderlo. ¿Por qué? Porque al final nos estaban tocando el corazoncito a los valencianos. No es una cuestión política. No es una cuestión política. Es una cuestión de fibra interna. Correcto. Entonces cuando se nos dice, es que estáis politizando vosotros, no, os estáis equivocando. Nosotros estamos defendiendo lo que creemos que es nuestro. No tiene nada que ver la política. Y ojalá el político que está ahí hiciera lo mismo. Que fuera fallero y que defendiera las fallas y no a la política. ¿Habéis notado un cambio de aires con el nuevo gobierno? ¿Todavía es pronto para opinar, Jesús? Hablo en general y en particular
¿Estamos en un momento de paz o es tan solo una tregua entre la interagrupación y la Concejalía de Cultura Festiva? Vamos a ver, nunca hemos tenido guerra, la verdad. Es una pregunta... Nadie ha hablado de guerra. Es una... No, lo que hablamos del momento que estamos viviendo actualmente. Es un momento de tregua, paz... Somos dos colectivos, como he dicho al principio, diferenciados totalmente. O sea, uno es el que tiene que crear o dirigir y otro es el que no le gusta lo que se crea y tiene que defenderlo. Somos totalmente el blanco y el negro. Entonces, estamos para trabajar en conjunto. Estamos para hablar, para colaborar. Y en común, supongo. Y en común, por supuesto. Y la Inter está para ello. O sea, la Inter nunca está para llevar la contra a lo que diga la concejalía. No, no, todo lo contrario. Si estamos para apoyar, lo que pasa es que ahí, en cierta medida, cuando sale algo que se entiende que no es lo que el mundo fallero quiere, la Inter, por supuesto, pues salta y tiene que defender al fallero. Pero cuando se hacen propuestas que sí que estamos de acuerdo, a muerte con ellas por parte de interagrupación. O sea, no tenemos el porqué. Sí que es verdad que se ha notado un cambio en concejalía. Llevamos una temporadita que parece que la comunicación es mucho más, la comunicación entre concejalía e interagrupación es bastante más fluida. Uh-huh. Intentamos intercalar datos antes de llegar a lo mejor a una reunión o algo. Pues, oye, ¿qué opináis de esto? Pues, oye, puede ser por aquí, puede ser por allá. Es un tira y afloja porque al final esto todo, claro, uno todo no se puede llevar. Claro. Es una negociación, pero vamos, sí que se ha notado un cambio en estos últimos meses, pero bueno, yo creo que el concejal sabe perfectamente lo que es interagrupación, además el año pasado lo notó plenamente, sabe lo que es interagrupación, sabe que si hay algo que no nos convence... Lo vais a decir. Lo vamos a decir. O sea, nosotros no nos vamos a callar y para eso estáis, ¿no? Y haremos lo que tengamos que hacer. O sea, eso no. Nosotros no estamos para. Sí, señor, sí, señor, pero sí, señor. Obviamente, obviamente. Para eso se creó la Inter, como bien dices. Y bueno, ¿es necesario un congreso fallero, Jesús? ¿Cuál es la posición de la Inter al respecto? ¿Y cuáles serían los temas, en el caso de que sea afirmativa tu respuesta, urgentes y prioritarios? Es necesario, sí, con matices. Sí, porque el reglamento que tenemos es bueno. Hay que cambiar 10 puntos, 12 puntos, no más. El problema es que cuando tú, según el reglamento que tenemos, para tú poder cambiar un solo punto, hay que abrir un congreso. Cuando tú abres un congreso, estás abriendo el melón. Y a lo mejor abres ese melón, pillamos un reglamento que entonces sí que no nos va a gustar a nadie. Cuando ahora tenemos muy poquitos puntos. Ojalá se nos pusiéramos de acuerdo todo el mundo y para hacer un congreso de 2 semanas, porque es que no haría falta más, y decir, vamos a ver, ¿qué es lo que queremos cambiar? El último punto en el cual obliga a hacer un congreso fallero para cambiar un solo artículo, eso hay que cambiarlo. Y que sea la asamblea por una mayoría de un 70% o lo que sea, y ella propia asamblea pueda cambiar un artículo en caso de que vea que ha quedado obsoleto o que... Claro. ¿Vale? Eso hay que cambiarlo. Hay que ser práctico e ir a la realidad cotidiana, claro. Exacto. Si no, no supera. Correcto. Y el resto de puntos a cambiar, pues tampoco son tan importantes. Hay algunos que sí, pero bueno, que no es... si tiene 200 artículos, ya te digo, son 10, 12 puntos a cambiar, no más. Yo personalmente añadiría alguno nuevo, ¿vale? Como la obligatoriedad, por ejemplo, a las comisiones a que una parte importante de su presupuesto fuera destinada a monumento. Lo que no puede ser es que estemos convirtiendo esta fiesta nosotros mismos, las comisiones. Yo ahí soy muy crítico, que estamos convirtiendo esta fiesta en una fiesta de cualquier pueblo, de cualquier ciudad. ¿Hacemos una fiesta nocturna? Sí, totalmente. ¿No se destina lo que se debe destinar a la esencia de la fiesta, en tu opinión? Correcto, correcto. O sea, hay muchísimas comisiones muy amplias de gente. Estamos hablando de comisiones de 300 personas en adelante, con presupuestos importantísimos y gastándose a lo mejor 9, 10 mil euros en lo que es la falla y luego en unas actividades de fiesta, cenas, cubatas, excesivo. También hay pequeñitas con mucho esfuerzo que incluso la tienen que hacer los propios falleros. Correcto, lo hay de todo, sí, fallas, sí, de barrio con 40 personas que se están manteniendo como pueden y tiran para adelante con lo que tienen también. Correcto, correcto. Y eso sí que es de alabar, lo que a nosotros... Y a la gente que hemos hablado muchas veces, no nos parece correcto es eso, fallas que a lo mejor tienen un presupuesto muy alto. Un presupuesto, claro, muy alto y que están destinando a falla cantidades irrisorias para lo que estamos viendo. Ejemplos, fallas de 10.000 euros, como te he dicho, en falla y que se están gastando 70 y 80.000 euros en fiesta. La proporción ahí no creemos que sea ni la correcta ni la adecuada. Claro, y eso hay que potenciarlo de alguna manera, ¿no? A correcto. Nivel de casal y un poco que los presidentes tomen conciencia de esto, siempre y cuando el presupuesto de, en el caso de. De las fallas que lo tienen y no lo emplean, darles un toque de atención, ¿no? ¿Te refieres? Hablar sí, 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 es un toque de atención, es mentalizar a la comisión, a todas sin las fallas, que sin falla no hay el resto, que esto es una falla al final y lo que no podemos es ir trasladando la fiesta a lo otro y no a lo que es falla. Yo personalmente, a mí me da igual que destinen el dinero o ese porcentaje a falla, me daría igual si lo destinan a pólvora, si lo destinan a iluminación, si lo destinan a banda de música, o sea, algo que sea falla.
pero los grandes botellones, claro, grandes claro, festejos, grandes boatos, solo buenos y cristianos, ¿no? Claro, o sea, no es nuestra fiesta. Efectivamente. Bueno, Jesús, ¿qué iniciativas? Porque yo, a ver, entrevisto a presidente de la agrupación, y un poco lo que me llega es los problemas que existen en el vecindario entre los vecinos no falleros y los falleros, y lo veo en muchas comisiones. En unas está el problema, en otras no está. ¿Qué se podría hacer para armonizarlo? Porque los falleros también son vecinos de la barriada. O sea, no sé si desde la INTE se puede hacer algo para que la integración se consiga cada año más, cada día más, y para que los falleros no se vea como que solo son ruido, fiestas, corte de calles, y se explote un poco más la faceta de la vida cultural de una asociación cultural como es una comisión durante todo el año. O sea, yo esto no dejo de verlo. Tienes que acabar de decirlo tú. El problema es que a todo el vecindario, todas las noticias que llevan por prensa, es que volvemos a lo de antes, siempre son negativas del mundo de las fallas. Y al final aquí se ha hecho una pelota que todo lo que hacemos es malo. Nunca se ha vendido lo bueno, nunca se ha vendido lo cultural, nunca se ha vendido lo benéfico, nunca se ha vendido la educación, porque no encontrarán los padres prácticamente, seguramente, un punto donde puedan dejar a sus hijos y sepan que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque se les está educando correctamente, con buenas compañías, con amigos, están aprendiendo a actuar, porque tienen teatro, tienen playback, tienen bailes regionales, están aprendiendo un idioma, una lengua, porque se practica muchísimo el valenciano. Claro. Están aprendiendo. Entonces es educativo también un casal de falla. Y es muy difícil encontrar, hoy en día, más como está la situación, un punto donde la educación de un niño sea tan sana como pueda ser en una comisión de falla. Esto hay que saberlo vender al vecindario. Correcto. Esto hay que saberlo vender. Tenemos que saberlo promocionar. Y vuelvo a insistir, ahí nos hacen falta los medios de comunicación. Nos hacen mucha falta para que pongan noticias positivas del mundo de las fallas. Muy bien, en cuanto a la búsqueda del Santo Grial este, y me refiero al reconocimiento de las fallas como patrimonio inmaterial de la humanidad, después de 200 años de historia que tiene nuestra fiesta, resulta que ahora hay prisa, nos han hecho los deberes, llegamos tarde, como casi en todo. La estrategia de comunicación... Mi opinión personal es que esto es para colocar al final a unas cuantas personas más en un puesto fijo de trabajo. Eso viene después. Sí, o sea, que al final creo que porque las fallas sean o no sean patrimonio inmaterial de la humanidad, vamos a seguir haciendo nuestra fiesta como llevamos haciéndolo durante siglos. Vamos a defender nuestra cultura. ¿Qué puede ser bueno? Sí, puede ser bueno en el aspecto de que cuando tú lees ese proyecto, digamos que está defendiendo partes muy importantes de la cultura fallera. Entonces, esto viene a colación a lo que estábamos hablando anteriormente. Si a mí hay una cosa que me están obligando desde el patrimonio material de la humanidad, como pueda ser la falla, porque va a estar protegida, la pólvora, porque estará protegida, las bandas de música estarán protegidas, hay ciertos aspectos que están protegidos. La verbena no está protegida, las cenas no están protegidas. Entonces, eso, lo bueno que tiene es que... Articula un poco todo, ¿no? Claro, eso, y es una de las esperanzas que yo tengo, es que eso, cuando esté aprobado, lo que se pueda conseguir por parte del ayuntamiento, concejalía, que podamos sacar una especie de articulado para que todas las fallas se tengan que acoger y defender lo que es la... El día después, ¿qué va a pasar? Porque esto no es que te ponen el escudo de la falla. Toma, ya tienes el cartelito de Patrimonio y Material de la Humanidad. ¿Y ahora qué? No. ¿Hay una estrategia articulada detrás de esto? Jesús. Yo personalmente eso ya no lo sé. Si desde concejalía o el equipo que ha trabajado lo tienen preparado. Yo no lo sé. Y yo a las comisiones no las veo preparadas. No las veo preparadas porque en los últimos tiempos, en los últimos 15, 20 años, si no es algo más, el espíritu fallero lo hemos ido perdiendo nosotros mismos. No nos hemos encargado desde las propias comisiones de educar tanto a los niños como a los jóvenes de lo que era la fiesta de las fallas. Al revés, nos hemos preocupado de dar fiesta, pero no lo que era el espíritu fallero. Entonces, esto, volverlo a regularizar hoy en día va a ser muy difícil, porque tú hoy en día a la gente joven les quitas la fiesta y de la falla se van a ir, ¿eh? Te lo tengo garantizado, ¿eh? ¿Tú lo crees? La gran mayoría se van, ¿eh? Hay mucha gente que lucha día a día por levantar su monumento y me consta, ¿eh? Sí, pero... Hay otros que les gusta la fiesta. ¿Qué porcentaje? Ojalá podamos encauzarlo por ahí otra vez. Muy bien, otra cosa muy preocupante durante los últimos meses es todo ese alboroto mediático sobre nuestras señas de identidad. Te pregunto, ¿no te parece que hay demasiado ruido de fondo sobre determinados temas, banderas, la nuestra lengua, que nos tocan la fibra y nos dividen a todos un poco como pueblo y como valencianos? ¿No habría que remar todos en el mismo sentido? Eso te lo planteo como medio de comunicación. Totalmente de acuerdo. Y no me vale la respuesta de que los medios se encargan de azotar el fuego porque no es cierto. O por lo menos... Vamos a ver, estoy totalmente de acuerdo que la lengua o la bandera tiene que servir para unir, nunca para dividir. Eso lo primero. Pero también es cierto que, por desgracia, en nuestra comunidad, porque yo la llamo comunidad todavía,
en nuestra comunidad por diferentes motivos políticos, siempre al margen de la población, que es lo lamentable. Uh-huh. Se han permitido muchísimas cosas y muchísimas intromisiones dentro de nuestra propia cultura. Eso es la lástima de nuestra comunidad. Esto se ve agravado cuando, por tonterías, porque al final son tonterías de los nuevos, del nuevo equipo de gobierno, seguramente, como no colocar una banderita en una asamblea o en los actos oficiales de junta, que es innecesario, es totalmente innecesario. Tú la colocas y ya está, y no pasa absolutamente nada. Y te evitas lo que pasó. Luego la prohibición de colocar el verso en el libro. O sea, vamos a ver, que te es que no está escrito. Ya, pero es que los falleros defendemos ese valenciano. Uh-huh. La prueba está que es lo que le dijimos. La prueba está es que hay 240, 250 fallas participando en el concurso de los Rappenat. Un concurso en el cual no hay premio gratificado económico. Uh-huh. Y en el concurso Generalitat Valenciana, que sí que hay cantidades importantes de dinero, al final están participando 50 fallas. Las fallas defienden otra cosa, y es lo que hay que intentar que lo entiendan, que es muy difícil, porque al final el político, y ya te digo, me da igual un color que otro, porque esto es una situación que lo han permitido todos, ¿vale? Desde PSOE en principio con Silvia Riscar y demás, la fastidia del todo el PP con el señor Zaplana cuando hace la negociación con el señor Puyol, a continuación Camps y compañía están gobernando 20 años en Valencia en mayoría absoluta y son incapaces de derogar ese acuerdo y de ponernos en la senda correcta. Y ahora, por supuesto, pues Compromís no va más cuando hay declaraciones de componentes del mismo partido que dicen que son defensores de los países catalanes. Y, o sea, no ayuda, ¿no? Evidentemente sí. no nos va a ayudar. Yo a veces a Pere también le he dicho que las propias singlaturas que él defiende a él le perjudican, ¿vale? Porque Pere posiblemente tenga muy buenas ideas muchas veces, o sea, un buen trabajador, un buen fallero, pero al final lo que lleva detrás es la asignatura Compromís. Y Compromís, pues estamos cansados de ver declaraciones de ciertos miembros que no gustan. Que no gustan, y a la sociedad valenciana pues no gusta. A un porcentaje, no vamos a decir a todas, porque al final están gobernando porque los ha votado la gente. Vale, o sea, al final los ha votado la gente, pero hay muchísima gente que no gusta. Entonces, es un gran problema. Y lo dicho, con respecto a las señas de identidad, yo creo que las fallas no se van a movilizar. No se van a movilizar porque al final las fallas estamos para hacer fiesta, para hacer cultura y para hacer falla, no para hacer política. Pero si llegara el momento que se ven cosas extrañas, y yo creo que las fallas sí que saltarían, como pasó en los años 80, al principio de los 80, y las fallas saltaron a la calle enteras. Y las fallas en los años 30 hicieron una huelga general y decidieron no plantar, y las fallas aguantan mucho y son muy tranquilas. Hasta que explotan. Ya. Pero yo creo que esa situación está muy lejana. Hoy en día la situación está por ahí. Yo creo que ya te digo que las lenguas tienen que estar para unir, no para desunir. Ahora se están empleando para desunir. Y las fallas es eso, tenemos que empezar a hacer pedagogía otra vez, uh-huh, educación, y tenemos que coger y empezar y contarles a nuestros niños en las propias comisiones lo que era la historia del Reino de Valencia, lo que es la historia de la lengua valenciana, lo que en los colegios hace 30 años que no saben y no se les ha enseñado. Pues creo que en las propias comisiones tenemos que hacer esa pedagogía. Hay que hacer pedagogía que nos sirva para que nuestros niños, nuestros jóvenes conozcan nuestras raíces, correcto, conozcan lo que han sido las fallas, lo que ha sido nuestro reino, lo que ha sido nuestra comunidad, nuestra historia, correctamente. En mayúsculas, claro que sí. Cambiando un poco de tema, Jesús, sobre los proyectos presentados para las fallas municipales, algo que añadir desde la interagrupación. ¿Has visto los bocetos? ¿Estás al tanto los jurados como bocetos? ¿Qué pensáis? Creo que lo he dicho todo ya. Bueno, pues resúmelo. Ha salido en todo, ¿no? A ver, personalmente, no me gusta ninguno de los dos proyectos. Ninguno. El mayor, tengo la esperanza, el boceto de la Falla Grande, la esperanza que con los profesionales que hay detrás puedan callar la boca y nos presenten algo que nos asombre. Ya no por el pirulí, porque yo no tengo esperanzas en el pirulí, porque el pirulí al final son 40 metros de un palo que va a medir 40 metros de altura, hecho en vareta, y ya está. O sea, el voto de confianza y el beneficio de la duda lo tenemos, ¿no? Pero yo tengo muchas ganas de ver esa cabalgata. Yeah. Esa cabalgata de 60 o 70 ninos que dijeron, hechas por ninos de Monterrubio, o sea, es que ninos de Algarra, o sea, vamos a ver, tengo muchas ganas de presenciar esa cabalgata. Creo que va a ser algo diferente, 60 o 70 ninos en ese formato, algo diferente, y posiblemente nos tenga que decir algo, pero
El pirulí, por supuesto, no me dice nada. Y con referente al infantil, no voy a comentar más. Mejor lo dejamos ahí, ¿no? Sí, mejor lo dejo ahí. O sea, muy bien, que... Jesús. Sobre la idea que ha lanzado Fuset de realizar la selección de candidatas a corte y de las falleras mayores de Valencia a través del mismo jurado, ¿qué te parece que sean 4 presidentes de la Asamblea y 3 nombrados por él mismo o Junta de Entrada Fallera? ¿Cuál es vuestra opinión al respecto? Nosotros, a mí personalmente... Primero, cuando... partiendo si la idea es buena de que el mismo jurado... La idea es buena. Vale. Vale, la idea es muy buena. Creo que ya se tumbó en un momento cuando lo propuso Félix Crespo y no sabemos, yo personalmente aún no sé por qué se tumbó, ¿vale? Porque al final creo que fue un problema de egos, ¿no? De, lo ha presentado a la mesa y como lo has dicho tú, pues te vamos a decir que no, y la propuesta en su momento ya era buena. Y creo que el mundo fallero, lo que es la idea de que solo sea un jurado, creo que sí que la acepta y creo que es, además consideramos que es buena, o sea, vamos a cortar plazos, vamos a cortar tiempos y las mismas personas lo van a elegir todo, corte y fallera mayor. No veo ningún problema. Sugerencias que nosotros hemos lanzado también se nos ha hecho caso, la verdad, porque nosotros solicitamos que en lugar de 3 fueran 5 los años a esperar por una persona que había sido jurado, ¿vale? Se lo solicitó la Inter, se lo ha añadido a la propuesta, y igual que también le hemos dicho que en caso de que él nombre a 3 y nosotros 4, queremos conocer los 3 que él nombre antes de que nosotros votemos a los 4 representantes de la Asamblea, más que nada por intentar, pues eso, evitar incompatibilidades. No, entonces también nos ha dicho que sí, que no tendría ningún problema en decir este y este y este el mismo día. Claro, no puedes decirlo antes, pues si no todo tras leer, pero el mismo día diría fulanito, fulanito y fulanito son los elegidos, y a partir de ahí, ahí tenéis las listas para que votéis. La idea no es mala, matices se pueden hacer, pero yo creo que tenemos que ser valientes. Tenemos que intentar el cambio. Y a partir de ahí, si no nos gusta o creemos que hay que dar una vuelta de tuerca al ejercicio que viene, estamos todos los años hay que lanzar las bases de preselecciones. No nos gusta, el año que viene cambiémosla. Pero seamos valientes por una vez y digamos, bueno, pues vamos a proponer, a probar, ¿no? Después de 40 años haciendo lo mismo, vamos a probar la propuesta que se lanza desde la mesa, que no es tan descabellada. Vamos a probar y después, si no nos gusta, señor concejal, oye, la propuesta esta, que mira, que sí que nos gusta que sea un solo jurado, pero es que en lugar de que usted nombre 3 y nosotros 4, si nombramos el año que viene 2 y 5, o nombramos los siguientes nosotros, o hacemos unos grupos diferentes de selección de jurados no conforme están estructurados, o, oye, que no, que queremos 2 jurados otra vez, si es que lo podemos hacer anualmente. Todos los años podemos cambiar las normas. Bueno, pero de momento hay un cambio de aires, de tendencia, y esto se va a revisar, ¿no?, por lo que comentas. Ya, sí, vamos, yo personalmente, te digo, veo muy bien la propuesta, creo que el mundo fallero no le tiene que tener miedo, porque al final aquí todo es miedo, y son suspicacias. Y si es que él nombra 3, ¿y por qué? Claro, y si sale un presidente que es afín o un tal, ya tiene la mayoría. No, vamos a ser un poquito coherentes, pensemos siempre en positivo, nunca en negativo, y si pensamos en positivo, al final la mayoría la tiene la Asamblea, que son 4 personas y el concejal tiene 3. A día de hoy el concejal elige a la corte y a la fallera mayor entera, no la eligen los presidentes ni los falleros, la elige el concejal, que nombra a los 5. O sea, ahora se abre y te está diciendo, no, yo te pongo 3 y tú a 4, pero vais a elegir a la corte y a la fallera mayor a todo, y ahora mismo eso, los falleros no tenemos la posibilidad de hacerlo. Entonces tenemos que saber valorar la iniciativa, claro. Y ya te digo, ya se propuso, ¿eh? O sea que no es la primera vez, y lo tumbamos, y yo sigo diciendo, yo era presidente entonces, no entiendo cómo no se aprobó aquello. Otra pregunta, no estamos demasiado regulados por las diferentes normativas. Una cuestión que me plantean muchos presidentes es el exceso de burocracia que hay para todo lo que sean pedir permisos administrativos, Jesús. ¿Puede hacer algo la Inter para que estas iniciativas, o sea, de alguna manera eviten el papeleo? Por desgracia, no, la Inter no puede hacer nada. Al final, estos son normativas y leyes que marca Ayuntamiento, Generalitat, estatales, europeas. Hay tantas normas y leyes hoy en día. La Inter lo que le transmite en muchas ocasiones, y así se lo estamos haciendo ver, y seguramente este año ahora hayan algunas variaciones otra vez, es que, vamos a ver, tú no me puedes poner la tramitación de las subvenciones hasta el día 23 de febrero, porque después tú tienes que comprobarlas todas. Tienes que hacer el trabajo lógico de administración y no nos vas a pagar a ninguna falla en el mes de marzo. Es imposible. Entonces se le sugiere, por favor, ponlo en diciembre como estaba o ponlo en noviembre. Adelantemos plazos para que el ayuntamiento tenga un tiempo. Y con referente a los permisos, llevamos muchísimo tiempo. Hay mucha documentación que no haría falta presentarla todos los años. Si todas las fallas hacemos lo mismo, todos los años, en los mismos sitios. Sí, vamos a ver. Esta falla
va a hacer exactamente lo mismo. Oye, vamos a ver, tienes el archivo, guárdatelo. Por si hay alguna variación, como cada año. Entonces, si hay alguna variación, a ver, yo entendería que cada año, pues al carpero hay que pedirle de nuevo que haya pasado las revisiones, hay que volverle a pedir. Es que es más complicado. El seguro como que lo ha pagado. Claro, entonces, claro. Esa documentación hay que presentarla igual anualmente. No hablo de esa es, ¿vale?, normal. Pero el corte de calles y los planos de ubicación. Y vamos a ver, si ya la tienes. O sea, claro, si yo voy a cambiar un metro la falla de sitio, voy a cambiar un metro la carpa, un metro cualquier actividad, me parece correcto, me la pidas. Pero si va a ser exactamente igual, que la comisión te diga exactamente igual todo, falla, carpa, actividades, pólvora, lo mismo, ya está, ya lo tienes. Entonces lo único que te tendré que aportar son los seguridad, los seguros y los certificados. Renovados, punto. Renovados. Y ya está. Si es que es bastante sencillo si la administración quisiera. Por ahí vamos. Bueno, en mayo de 2008 presentasteis el estudio de impacto económico y social de las fallas en la ciudad de Valencia, realizado por la Interagrupación. ¿Qué os parece la iniciativa del gobierno actual de acudir a las universidades para realizar este nuevo, que han anunciado aún muy platillo? ¿Os han pedido opinión al respecto? ¿Se parte de la base del que se realizó por la Interagrupación o aquí vamos por libre? ¿Sabes algo? No sabemos nada. Solo sabemos que de momento están en la fase todavía de buscar el dinero para que paguen ese impacto. O sea, no ha empezado. O sea, están todavía hablando con diferentes personas para conseguir la financiación, porque eso vale dinero. Y no poco, eso vale un dinero. Por supuesto, profesionales, catedráticos. Exacto. Entonces, a nosotros no lo hizo la universidad también, ¿eh? Uh-huh. De la Inter lo hizo la universidad, pero sí que es verdad que toda la documentación, pues la íbamos aportando las mismas comisiones. Íbamos pidiendo a todas las comisiones, por favor, y se mandó un dossier a todos que nos lo iban rellenando, tanto en flor, tanto en lotería, tanto en falla, tanto en no sé cuánto. Entonces todo eso se fue juntando y luego la universidad es la que nos hizo el proyecto definitivo. Uh-huh. A día de hoy es muy necesario tenerlo, es muy necesario. Claro, para más, todo lo que comentabas antes. Correcto, es muy necesario poder decir la fuerza que tenemos. ¿Que lo van a hacer? Sí, yo estoy convencido que lo harán, lo que no sé es cuándo saldrá y creo que deberíamos de tenerlo ya. Pero vamos, a fecha de hoy no sabemos nada. No sabemos nada, muy bien. Sí que sé que nosotros estamos barajando la posibilidad de empezar un estudio. No solo de eso, pero sí se está barajando el hacer un estudio de, como hemos hablado antes, de todas las actividades culturales, sociales, benéficas y demás, pero tenerlo reflejado en el estudio con datos. Para poder ir a todos los organismos y decir, no, es que, mire, señores, sí, que molestamos, vale, pero miren lo que estamos haciendo culturalmente, miren lo que estamos haciendo benéficamente. Y económicamente lo que mueve las fallas. Muy bien. Sobre el tema de los premios de sección especial, ¿qué opinas de la polémica en torno a los premios otorgados en el último ejercicio? Por un poco acotarlo cronológicamente, la polémica de los premios de sección especial son todos los años. Pero bueno, este año parece que más. No sé, ¿hay alguna solución al respecto, Jesús? Ninguna. Seguirá siendo igual, el primer premio será contento y el segundo pues ya no estará contento. A ver, yo he tenido la oportunidad de hablar con el vicepresidente, con Chimo Esteve, del Gremio de Artistas Falleros y con varios artistas falleros. Y les he preguntado la posibilidad de realizar cursos, pero no cursos express del Esmorzaret y el Cafenet, no. Cursos rigurosos, de calidad, reglados, pero todos me dicen lo mismo, es que el curso es de una mañana. Yo hablo de los cursos para formar a gente que sea profesional, porque opina cada vez más gente sobre las fallas, que es bueno, no digo que no. Sí, cada vez opina más gente, por supuesto. Y eso es un plus. He salido muchísimos años de jurado y te encuentras de todo, gente que de verdad sabe y gente que sale de jurado que dices, madre mía. Pues eso. Reglar esto, coordinarlo de alguna manera. Se van a hacer. Un mix de todo. Lo va a hacer junta. No os preocupéis porque se va a hacer. Para eso se ha creado esa delegación de fallas nueva y se va a hacer. Estupendo. Y mande quien mande, Jesús, en tu opinión, ¿se avecinan buenos o malos tiempos para las fallas? Creo que malos. ¿Crees que malos? Sí. ¿Eres pesimista? Sí. No me lo esperaba. Sí, sí. Hay muchísimas presiones contra el mundo de las fallas. Muchísimas presiones, tanto vecinales como diferentes colectivos. Es que son leyes, normativas, impedimentos. No. Son muchísimas cosas y que las fallas están muy, muy, muy hasta las narices. Están teniendo muchos problemas, muchísimas comisiones ya por encontrar presidentes. Ahora con las nuevas normativas de Hacienda también, con las inspecciones, que si ahora las declaraciones de IVA, impuestos a sociedades. Es que al final se está convirtiendo esto, somos unas empresas. En el momento que las fallas hoy en día se han convertido o nos las han hecho convertir en una empresa, la gente que está trabajando por esa comisión, aparte de estar 8 horas trabajando por su falla, ahora tiene que estar con la misma preocupación o más que pueda tener por su pequeña empresa o por su comerciante o por su trabajo en sí. Tiene muchísima más preocupación a lo mejor por el tema falla, por
por toda la legislación que hay. O sea, esta semana han recibido un montón de fallas comunicaciones de inspecciones de Hacienda. Fallas muy pequeñitas, ¿eh? Únicamente para controlar artistas. Pero esta semana... Es la presión que hablábamos. Entonces, antes, burocrática, es que, claro, fiscal... O sea, es que tú ahora se te traspela un papel o se te olvida hacer algo que al final no somos profesionales. O sea, esto claro, es una empresa. Es asociación cultural. Somos personas que vamos a divertirnos. Y al final... El caso de las dos propuestas a sanción, porque al señor presidente se le olvida presentar un papel. O sea, y las sanciones que se pretende son una inhabilitación de 2 años. Es complicado. Por eso digo que van a ser tiempos muy difíciles, muy difíciles. Bueno, he querido rescatar la edición del pasado 8 de diciembre de Levante, el Mercantil Valenciano, en el que Jesús respondía a una editorial del director de este periódico porque criticaba los premios otorgados a Jorge Guarro y a la Real Academia de Cultura Valenciana. Jesús nos decía... La interagrupación no quiere gobernar a todos los valencianos, ni estamos al dictado de nadie. Solo quiere defender las fallas de lo que consideramos agresiones que solo intentan desacreditar su representatividad, retrotrayéndonos a los tiempos donde decir fallero era ofensivo. En ese artículo es una contestación a un ataque directo a la Inter. Nos ataca de justamente de eso, de que nosotros estamos politizando, de que nosotros queremos gobernar la ciudad... Llegan a acusarnos de que nos montáramos un partido para presentarnos a las elecciones. O sea, nos dicen una cantidad de salvajadas en aquel artículo que tenemos que salir nosotros, por supuesto, en nuestra defensa. Y nosotros lo que decimos es eso, que nosotros lo único que estamos haciendo es defender lo que es nuestra cultura, lo que es nuestra ideología. Y te publicaron, ¿eh? Sí, sí. Íntegramente sí. La entrevista. Más me lo dijeron. Yo cuando salió el artículo, yo llamé personalmente al Levante. Les dije cuál era mi opinión, les dije que no me parecía nada correcto, quería hablar con la persona en concreto. Me dijeron, no, es el director de sección y demás el que lo ha escrito directamente, no es ningún... Digo, bueno, digo, pues yo quiero que me publiquen por lo menos la contrarréplica, yo quiero tener derecho. Sí. Me llamaron y me dijeron, Jesús, sin problemas. Y digo, ¿seguro? Y digo, no, sin problemas, que la envíes, que se te publicará. Y ahí tengo que estar muy agradecido al Levante. 2 veces que necesite la publicación, las 2 veces me las publicaron. Que sí, responder sí. A un ataque directo y a, sí, sí, o sea, y a una provocación, ¿no? Nosotros tenemos muy claro que cada ataque que se haga directo al colectivo vamos a saltar. Pero ya no solo en artículos en prensa. Cuando alguien por redes sociales ataca, en redes sociales atacamos. Somos muy conscientes que pues las redes sociales están muy dominadas también hoy en día. Bueno, ¿qué tal os lleváis con las nuevas tecnologías? Creo que estáis en Facebook, Instagram, Twitter, vamos, todas. Estamos en prácticamente todas y ahora vamos a intentar hacer una aplicación nueva de interconexión entre todas las comisiones, agrupaciones, con la Inter también para poder mantener informado a todo el fallero de a pie, digamos, en su móvil. Estamos ahora mismo estamos en el estudio de esa aplicación. Pero la idea es esa, de que todo fallero la tenga y esté informado de la ciudad y automáticamente esté informado de todo. Solo me resta saber en qué mesa de trabajo estáis trabajando ahora estos días. A ver, nosotros estamos en la mesa del ayuntamiento de las subvenciones, ¿vale? Ahí estamos desde el ejercicio pasado, nos reunimos la semana pasada y ya nos hemos quedado emplazados a septiembre para analizar lo que han sido el programa Chermanor y el programa de bandas de música. Y a partir de ahí... si han funcionado bien, no han funcionado bien y poder crear las subvenciones del año siguiente. Ahí estamos trabajando en el reglamento fallero. Hay una mesa en la cual se está evaluando todo, que ahora van a ir, como te he dicho antes, agrupación por agrupación, para coger las ideas de todos, para tenerlo preparado para cuando llegue el momento, saber cuál es el espíritu o el sentimiento de todas las comisiones. No sirve, al final un congreso son 100 personas o 200 personas, entonces lo que queremos es recoger las inquietudes de todo el mundo. Y entonces para eso se está trabajando ahí. Está la mesa de clasificación de fallas o de concurso de fallas en general, porque nosotros ahora vamos a hacer la presentación del proyecto de la clasificación, pero no vamos a parar ahí. Ese proyecto conlleva sacar unas normas y unas bases para el concurso de fallas en general, para que cuando salga un jurado sepa lo que tiene que valorar, de qué manera y cómo. O sea, esa mesa está ahí, vamos a seguir en ello. La idea es que esté acabada para octubre, noviembre, para poderla presentar, para que este ejercicio también entrara en vigor. Estamos con Juntas de la Fallera, la colaboración es total, o sea, vamos a estar las 2 asociaciones en el trabajo y ahí estamos trabajando también. Tenemos también el compromiso por parte de concejalía de, a partir de septiembre, octubre, se nos llamará para el bando municipal de fallas. Este año pasado fue un poco controvertido también y no estábamos de acuerdo. Si os acordáis, en una asamblea yo también solicité que años sucesivos se contara un poco con el mundo de las fallas. Correcto. Y ya tenemos el compromiso que a partir de septiembre
1 de octubre se nos llamará también para participar junto con todas las concejalías, estar en la confección de ese bando. Por eso te digo que no paramos, o sea, es que es me continuo. Parece estupendo, es en continuo. Todo lo que sea que estéis presentes. Y dentro de poco pues presentaremos el día 9 de junio, presentamos también uno de los grandes proyectos, ¿no?, que se han conseguido, que es el proyecto 11, que llamamos. Pues es un proyecto de colaboración de las comisiones de falla con la 11. Y el día 9 en los salones de la 11 viene el vicepresidente de la 11 de Madrid para estar junto a nosotros. Hemos invitado pues, a todas las autoridades de la ciudad y demás para que vengan a hacerle esa presentación oficial del proyecto. Y creo que va a sorprender. Creo que va a sorprender al mundo de las fallas de lo que Interagrupación ha conseguido en este proyecto. Porque es que se está vendiendo como una venta de cupones y demás, y es que es mentira. O sea, nosotros no podemos ni vamos a vender cupones. Nosotros sí que es verdad que si hay un fallero o 10 falleros o 20 falleros que quieren abonarse a la 11 para recibir esos 5 cupones extraordinarios, nada de venta diaria ni de viernes, sino únicamente los 5 extraordinarios, pues serán unos abonados más, ¿no? Pero bueno, hay un acuerdo de colaboración mutua de integración, de que todas las comisiones y los casales sean, digamos, el primer punto de unión ante cualquier vecino que tenga un problema de deficiencia o que haya quedado minusválido por un accidente o por lo que sea, que las comisiones de fallas sean el primer punto de unión con la 11, el nexo de unión con la 11, sean las fallas. Entonces, ese vecino tiene un problema, ¿dónde tengo que ir? Nunca lo saben, todas las fallas. Vienen a la falla les damos toda la información que necesiten y nosotros mismos los llevamos a la 11 para que sean tratados. Y luego está la 11, si quiere implicar con el mundo fallero, con el tema de la adecuación de los locales. Para que las fallas no tengamos problema, pues tenemos el gran problema, todas las fallas siempre, del tema de ruidos y demás con los vecinos. Pues hemos conseguido pues algo bastante interesante que creo que le va a gustar a las comisiones. Ya lo creo. Que es, pues eso, la 11 va a colaborar y mucho con el mundo de las fallas para que se adecuen todos los casales y no tengamos problemas. Si tienes algo más que decir, estamos acabando la entrevista. En primer lugar, agradecerte que hayas estado con nosotros, que nos hayas concedido esta entrevista. Y es tu momento. Si quieres, no sé, saludar, dar las gracias, hacer alguna reflexión a los falleros, adelante, Jesús. No, la reflexión es muy simple. Es que todos los falleros, lo que tenemos que hacer es estar unidos. Primordial es estar unidos. Que todas las inquietudes que tenga cualquier comisión o cualquier fallero que se nos transmitan, la Inter estará para escucharlos y si hace falta defenderlos, sea el que sea, fallero que sea, comisión que sea, no tenemos ningún inconveniente. Defenderemos si tienen razón, por supuesto, claro. Estamos para ello. Ante posibles ataques que pudiera tener desde nuestra fiesta, nuestra cultura, que tenga claro el mundo de las fallas y los valencianos que la Inter va a estar ahí. O sea, la Inter va a estar, defenderá. Y llevamos pues varios proyectos en mente y sobre todo, como os he dicho antes, educativo. Creo que para volver a conseguir y que la gente conozca lo que eran nuestras raíces, tenemos que empezar por los niños. Entonces creo son que el futuro de la fiesta. Hay que educarlos de nuevo, contarles nuestra historia, contarles lo que era el reino, lo que era nuestra lengua, cómo se crea, quién hace el primer libro editado en España, en qué lengua está escrito. Y a partir de ahí, si hacemos esta campaña de concienciación, educación, pedagogía infantil y juvenil, seguramente a la vuelta de estos 30 años, en lugar de la situación que tenemos ahora, 30 años después de lo que sucedió, igual estamos al contrario. Esperemos que se haga menos tiempo, Jesús, esperemos. Bueno, desde Falla Subrecé queremos darte la enhorabuena por ese gran trabajo al frente de la Interagrupación y desearte un año excelente. Muchas gracias, Jesús, y espero que hasta pronto. A vosotros. Muchas gracias, Jesús. También queremos agradecer a nuestros sponsors, Tejidos Dalila, Mi Fallera Ideal, Indumentaria, Paro y Paz, su apoyo, ya que sin estas entrevistas no serían posibles. Gracias de verdad. Y para finalizar, un millón de gracias a nuestros oyentes por seguirnos en cada programa. Y aprovechamos para invitaros a la próxima cita, que será muy pronto. Chao, amigos.